Hola, hoy 29 de septiembre les presentamos las principales actividades realizadas por la Autoridad Nacional del Agua, adscrita al Midagri. En Lima, en reunión liderada por el jefe de la ANA y con la presencia de funcionarios de la institución, el congresista Roberto Quiabra conoció de primera mano los principales logros y retos de la Autoridad Nacional del Agua como ente rector y máxima autoridad técnica y normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos. Asimismo, se coordinaron acciones para impulsar desde el legislativo la propuesta de modificatoria de la Ley de Recursos Hídricos. Nos vamos a Piura, donde empezaron a llegar las maquinarias pesadas adquiridas por la Autoridad Nacional del Agua para responder de manera inmediata ante los efectos del posible fenómeno El Niño. Se trata de 9 máquinas que vienen siendo trasladadas a la sede del Gobierno Regional de Piura para que puedan pernoctar allí y estarán bajo la administración de la ALA Piura, Unidad Orgánica de la ANA. En la sede central, la Oficina de Cooperación Internacional de la ANA sostuvo una reunión técnica con funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia, teniendo como objetivo dialogar e intercambiar experiencias entre Perú y Bolivia referente a los derechos del uso del agua y el uso eficiente de este recurso hídrico. Por otro lado, la ANA difundió información importante sobre el sistema de monitoreo y alerta por activación de quebradas, fajas marginales y puntos críticos durante la feria informativa Gestión del Riesgo de Desastres en Salud, organizada por el Hospital de Emergencia José Casimiro Ulloa del MINSA. En Ucayali, frente a la problemática de ocupación de las fajas marginales cercanas a las orillas del río Ucayali, la Autoridad Administrativa del Agua Ucayali, en coordinación con la Administración Local del Agua de Pucallpa, convocó a los entes involucrados en el sector a fin de promover un trabajo articulado de fortalecimiento en la gestión de los recursos hídricos de esta región. Autoridad Nacional del Agua, juntos con transparencia por la gestión integrada de los recursos hídricos. 33 millones unidos. Compunche Perú, Gobierno del Perú.